My name is Noel Jerky, and I'm the director of Tecton Missions and a board member at Young Living Stones. Thank you for taking the time to watch this story from the mission field. We hope that you'll be blessed by it. And when you have a chance, check out younglivingstones.com to find out more about our ministries and where we are working around the world. Thank you. Y ahí es donde empieza mi historia. Mi historia empieza, yo vengo de una familia cristiana. Mis abuelos eran pastores. Y de repente, a mis 15 años, recuerdo haber recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y recuerdo que de una manera muy maravillosa lo acepté en mi corazón con todo mi ser. Y en ese mismo tiempo, cuando yo tenía 15 años, Dios me llama a ser pastor, pero de alguna manera yo me examiné a mí mismo y me di cuenta que era muy joven y de alguna manera pospuse y le dije al Señor que todavía era muy joven. El Señor después a los 18 años me vuelve a llamar. Para esto yo estaba a punto de empezar la universidad y recuerdo muy bien que le dije al Señor, no, todavía no, porque ahora tengo que irme a estudiar mi universidad. Después de esto terminé la universidad. Y recuerdo que al finalizar mi universidad también Dios me llama a ser pastor y yo otra vez le tengo una respuesta de no, porque le digo que tengo que ahora sacarle mucho provecho a mi carrera, es decir, ser una persona exitosa. Me casé con mi esposa Ruth, tuve tres hijos, Nancy, Ricardo y Abiel, y de repente no sé cómo. El tiempo pasa tan rápido que me encuentro ya desarrollándome como gerente de proyectos. Hice también gerencia de calidad y gerencia de producción, pero básicamente la gerencia de proyectos fue la que me impulsó muy rápidamente en el terreno de los negocios, en la industria. Y recuerdo que fue mediante empezar a traer fábricas de Estados Unidos e instalarlas en México. Y esto de alguna manera pasó muy rápido que yo no me di cuenta que de repente yo volteo hacia atrás y ya no hay nadie, ya no está mi esposa, ya no están mis hijos, ya ni, incluso ni Dios estaba para ese tiempo que según yo era mi tiempo más exitoso porque iba ascendiendo muy rápido en la escalera del éxito empresarial y me estaban llegando muchas invitaciones para seguir funcionando. Recuerdo muy bien que esto pasó y yo me la pasaba viajando o muy entretenido en el trabajo. A veces había días que yo trabajaba hasta la 1 de la mañana y otro día tenía que regresar a las 5 de la mañana. Esa era mi rutina y yo me emocionaba porque iba rumbo al éxito. A eso sí yo le había dicho sí al éxito, iba muy rápidamente. Para el poquitito antes del año 2000, recuerdo que Dios me hace una pregunta, ¿verdad? Para ese tiempo, recuerdo que pues pude empezar a moverme y lograr que cotizar un producto que yo mismo iba a fabricar. Todo se juntó de tal manera que tuve un socio, tuvimos el dinero para poder empezar a producir esto que fue aprobado. Recuerdo muy bien que ese era ya mi máximo paso que yo pensaba, ¿verdad? Que tener mi propia empresa no me bastaba con ser gerente de proyectos y estar a cargo de mucha gente y tener mucha gente a mi cargo y desarrollar muchas cosas para la industria automotriz que quise incursionar en eso también, que pudiera yo tener mi propio negocio. El día que nosotros vamos a registrar esta compañía, que a propósito el contrato que habíamos logrado obtener, que yo había logrado obtener, era de $2,000,000 para hacer estas extensiones eléctricas por año. No es nada para una compañía, pero como yo estaba empezando, pues para mí era bastante, ¿no? Cuando yo ya la inscribo, vamos a inscribirla, yo siento que Dios me está diciendo muy fuertemente a mi vida que no debo de empezar esa fábrica, que yo no debo de participar en el inicio de esa fábrica. Yo me sentía muy mal porque le cuento a las personas que yo sentí a ese Dios grandísimo, su presencia tan fuerte,
que sí me dio miedo el querer seguir con eso y lo abandoné, así, en esa palabra lo abandoné y no sé qué pasó. Ese análisis profundo de mi vida era que si yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, si yo estaba gozándome, si estaba yo teniendo vida plena en ese tiempo de mi vida, en el año 2000. Yo recuerdo que una vez más Dios me proveyó para que yo pudiera observar y ver que ya no estaba mi familia conmigo, mi esposa, la que más amaba, ya no estaba conmigo, mis hijos que eran mi adoración ya no estaban conmigo, en el sentido de que yo ya no pasaba tiempo con ellos, ya había mucho distanciamiento entre mi esposa y yo, al grado de que incluso recordando hace tiempo estuvimos a punto de divorciarnos dos veces en ese tiempo, una de ellas ya con el acta notariada con nuestros nombres, el acta notariada para dar fin a ese matrimonio por medio del divorcio. Gracias a Dios que nos salvó de eso y precisamente en este año 2000, a través de la pregunta ¿tienes vida abundante?, yo tuve que llegar a la conclusión de que mi vida sin Dios, sin mi esposa y sin mis hijos no valía la pena. No valía la pena todo el dinero que yo pudiera ganar, no valía la pena todos los logros que yo pudiera tener. Si esto no estaba en orden, pero Dios gracias que nos paró, nos detuvo, y nosotros le dijimos sí a través de muchas cosas que necesito mucho tiempo para poder describírselas, pero pasé por muchas situaciones que Dios utilizó para ablandarme, para decirme que Él me estaba invitando para ser pastor y que si yo decía sí, esa iba a ser la decisión más importante de mi vida y la que iba a cambiar por completo, de estar viviendo en la miseria espiritual, de estar viviendo en la miseria familiar y ser traspasado por medio de Dios a un lugar de plenitud, a un lugar en donde iba a recuperar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y a pesar de que muchas cosas no estaban tan claras, yo le dije sí al Señor. Yo le dije sí y empezó la prueba de 9 meses que Dios me puso cuando le dije sí al pastorado. No nos dio una iglesia luego. Él empleó 9 meses para quitarnos todo de lo cual nosotros dependíamos monetariamente y materialmente hablando. Y nos dejó 9 meses sin ni una peseta en nuestras bolsas, ningún tipo de dinero en nuestras bolsas. Gracias a Dios que esos 9 meses sirvieron para que nosotros pudiéramos depender de Él, solamente de Él. Esa prueba fue bastante buena para mí porque dejé de confiar en el dinero, dejé de confiar en el desarrollo humano o en las experiencias de éxito humano. Y puse mi fe solamente en Dios para empezar este camino de aventura que es maravilloso. Que ahora puedo decir que es maravilloso, que en aquel tiempo se veía turbio, pero en verdad han sido ahora ya en este 2023 casi 24 años que estoy de la mano de Dios desarrollando esto como pastor. Dios me permitió pues amarle a Él, conocerle mejor a Él ahora y también tener el amor para poder reconquistar a mi esposa, poder rehacer las cosas como matrimonio. Y una vez sanados por Él, nosotros por eso pudimos ahora tener un mejor hogar para nuestros hijos en el cual ellos se pudieran desarrollar. Y por eso esa palabra rehabilitación me suena mucho, porque fue lo que Dios hizo con nuestro matrimonio. Estaba quebrado, estaba roto, estaba una vida hecha pedazos y Dios hizo todo para bien, para que nosotros ahora seamos un centro de rehabilitación familiar y podamos llevar esto a muchos matrimonios y familias. Thank you for watching. Be sure to check out younglivingstones.com.